Él era un espía con ilusiones, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué habrá pasado? Mira al Snake. Qué joven estaba ahí, ¿eh? Qué pelazo tenía. Sin bigote ni nada. Eran los buenos tiempos de Metal Gear Solid, ¿eh? ¿Os acordáis de la PlayStation? Una consola que salió hace un tiempo. Y de eso vamos a hablar un poquito, no tanto de PlayStation, sino de Konami, ¿no? Que decía Gollum. Ya sabréis que la noticia de la temporada es que, bueno, Kojima se marcha de Konami y la ha liado parda por el camino, porque no solo se ponen entredichos si va a molar o si va a salir bien parado Metal Gear 5, sino que Silent Hills ha sido cancelado fulminantemente, algo que sé que ha horrorizado a Álvaro Alonso. Hombre, yo tengo que decirte que Metal Gear Solid 5 va a molar. O sea, por favor. Por favor. Por favor. Pero bueno. La duda ofende, ¿no? Sí. Pero me refería más a Silent Hills. Silent Hills ya es un tema más peligroso. Vale, vale. Doloroso. Bueno, bienvenido Álvaro Alonso una semana más. Y bienvenido David Martínez, que también debe estar un poco tristón. David Martínez también puede terminar la tertulia en una sola frase. ¿Ah, sí? Metal Gear va a molar, Konami se va al garete. Bueno. Me gustaría ver qué palabra va a utilizar Rafael Aznar para definir la situación. Hola, Rafael Aznar, ¿cómo estás ante estos aciagos momentos? Buena mañana. Se puede estar mascando la tragedia con The Phantom Pain. Sí, ¿tú crees que incluso The Phantom Pain va a salir mal parado? Veremos. Sí, no tanto por el juego en sí, sino por tema de cómo salga el mercado, en tema de bugs y estas historias, veremos. Pero ¿y eso de los bugs ahora por qué? Veremos. Bueno. Veremos. Acordado de estas palabras. Vale. Estas duras palabras. Rafael Aznar es un tipo duro, así que vamos a preguntarle una cosa que nos habéis pedido algunos, que hagamos en las tertulias y no os ha parecido bien, ¿verdad? Rafael Aznar, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Cuéntanos. Pues yo, aprovechando que han empezado hace poco los playoffs de la NBA, uh-huh. He retomado NBA 2K15, que me parece un auténtico juegazo. Ah, muy bien, muy bien. A ti que el deporte no te gusta nada, nada además. Absolutamente. Vale. Álvaro Alonso, ¿tú a qué le das de yo, juegos? Digo? Yo ahora mismo no estoy jugando a nada, estoy muriendo. ¿Estás muriendo? Estoy muriendo en Bloodborne, sigo ahí intentando atravesar las calles de Yharnam. Bueno. Me está costando, pero bueno. Pero estás gozando, la vez. Sí, estoy gozando. Es el 50 sombras de Grey de los videojuegos. Algo así. Vale. Estoy por jugar con una máscara de color negro de cuerpo. Bueno, dejémoslo ahí, ya está. David no, Martínez, digo, ¿tú a qué le das? Que creo que Bloodborne ya lo has terminado. Este fin de semana me he ventilado dos juegos. He terminado Bloodborne. Mucho más sencillo de lo que dice Álvaro Alonso, lo que pasa que claro... Martínez se la ha pasado en 10 minutos, ¿sabes? y también he terminado el modo historia de Mortal Kombat X, uh-huh. O Mortal Kombat 10, no sé exactamente cómo se llama, que también me ha gustado mucho. Uh-huh. Y bueno, pues tengo ahí esperando un tío de pelo blanco que es brujo, que ya sabéis de qué va. No, Sandro Rey no lo tiene moreno, vale. Está bien. ¿Tú qué juegas, Daniel Quesada? Pues mira, yo ahora mismo, que de hecho probablemente para cuando veáis esto ya habréis visto la review, estoy con Broken Age Acto 2, que ya se acaba la aventura de Tim Schafer, ¿eh? Y después pues intentaré darle a Mortal Kombat también, si me da tiempo. Pero ahora vamos a retroceder, ¿no?, unos cuantos años, y vamos a hablar no tanto de la situación actual de Konami, porque decía Andar, dice, para cuando salga la tertulia lo mismo han pasado 30 cosas. Digo, tienes razón, tienes razón. Vamos a repasar un poquito lo que ha supuesto Konami, porque es verdad que parece que ahora es un poco un caso Rodrigo Rato, ¿no?, de que se hagan una mala prensa de que la compañía ha perdido el norte, pero tuvo años gloriosos, ¿no? ¿Sabríais recordar, esto es complicado, pero bueno, el primer juego de Konami que probasteis? Yo sí. Sunset Riders. ¡Hombre! ¿Pero qué dices? Mentira. Carmano Wild. Aznar probó primero Track and Field. No, ese juego no tengo gusto haberlo jugado, pero Sunset Riders sí. ¿Pero en recreativa o...? En recreativa. Ese beat'em up con vaqueros... Qué maravilla. Shooter, que beat'em up, ¿no? Sí, bueno, shooter, beat'em up... Sí, o sea, era un shooter con un desarrollo 2D... Sí. Muy guay. Que además eso, que había 4 en la versión de recreativa, luego en Mega Drive solo había 2 personajes. Pero estaba Carmano, que era el bueno. Efectivamente. ¿Tú, Álvaro Alonso, sabías decir? Pues, tú como eres más joven... Seguramente Contra. No estoy seguro, aunque... Ahí lo tenemos. Sí, tenemos ahí. No sé quién es este señor, no sé a quién me recuerda, ¿verdad? A qué portada, de qué película, qué carátula. Pero Contra, ¿no? Sí, lo único que tengo que reconocer que era muy, muy, muy pequeño y aparte de morir, no conocía el código Konami. Uh-huh. Así que no tenía 30 vidas y pasaba del primer nivel, pues... Nunca. Nunca jamás pasaste. Nunca. Bueno, así que... Eres un sufridor, te gusta sufrir. Me encanta, los juegos, me encanta. Muy bien, ¿tú, Martínez? Yo empecé con Gradius. Y bueno, no tenía mucho misterio. Nunca tuve claro si me gustaban más los Gradius, Parodius y demás, o la saga R-Type.
Yo creo que me quedo con R-Type porque el sistema, bueno, no sé si sabéis que vais cogiendo especiales y hay una barrita donde coges o velocidad, en fin. Es un poco más lioso. El R-Type me parecía más directo, pero vamos, eran dos shooters a los que jugué mucho. Y era más de parodios, pero por la gracieta, ¿no? Pero parodios llegó después. Sí. O sea, si quieres dar un salto, yo... No, sí, vamos a recorrer toda la filmografía. Puedo fliparme, ¿no? Cuando lleguemos a la era de Super Nintendo y Konami, nos fliparemos. Adelante, vamos a por ellos. Y de hecho, es un poco... Parece que todo el mundo coincide, ¿no? La época dorada. Estamos hablando de mediados de los 90. Pues esos juegos, bueno, hemos puesto Tiny Toon, pero efectivamente... tenía el juego de las Tortugas Ninja, también increíble, en recreativa, el juego de los Simpsons. Claro, era cuando además los beat'em up, estos así más puros, ¿no? Como decíamos antes, tuvieron su eclosión y las franquicias, tener una franquicia casi te garantizaba el éxito, ¿no? Supongo que el de las Tortugas Ninja le diste bastante, ¿no? De las Tortugas Ninja, que además creo recordar que era un absoluto infierno, tagaba moneda a base de bien. A base de bien, sí, sí. Pero sí, sí, otro gran beat'em up, pero sí, sí. Maestros del género en los 90. Yo creo que todo el mundo se cogía a Donatello, ¿no? Porque era como el que llegaba más lejos, tío. Leonardo también con sus espadas. Sí. Pero ¿quién era el tonto que se cogía? Yo sé, a Rafael, tío, que no tenía alcance Rafael. Ninguno, ¿no? Qué insulto al nombre de Rafael. Yo era el tonto que se claro, cogía. Claro, porque a ti te gusta sufrir, tío. A ti te gusta morir. Es que está... No, era, en realidad era una cuestión de colores. Era el que me gusta el color y decía, pues venga. De hecho, eso también estaba el beat'em up de los Simpsons, creo, era anterior al de Tortugas Ninja, pero también. El hecho de tener una licencia como los Simpsons en la época, Mosquís como mola, ¿no? Y tener ahí un juego con el que probar, también era... No sé si se lo llevasteis no, a probar. No solo la licencia, creo que el juego era muy bueno. Bueno. Tenía el sentido del humor de los Simpsons integrado, muy bien integrado, en un desarrollo beat'em up que estaba de moda. Y es que además ibas a los recreativos y te encontrabas con un Final Fight, lo mismo que te encontrabas con la recreativa de Asterix, con las Tortugas Ninja, con los Simpsons. Creo que Konami lo hizo bastante bien. Yo creo que en esa época había dos cosas que hacía Konami muy bien, que era primero, las bandas sonoras eran buenísimas, la música, pero es que además se curraban mucho las intros. Que os acordáis que en recreativa, por ejemplo, de las Tortugas Ninja imitaba el tema de la propia intro de la serie de dibujos, con los Simpsons también imitaban la intro. Yo creo que hubo un momento... Y no sé, lamentablemente, no sé quiénes fueron los responsables en que Konami no fallaba. He hablado antes de Super Nintendo. Si cogéis un puñado de lanzamientos relativamente seguidos, como fueron, pongamos, los parodios que decías antes, Castlevania, el Probotector en Europa contra fuera de Europa, Axel Eye, Cybernator... Tiny Toons, hubo una serie de juegos que eran, todos eran buenos, todos. Pero todos eran juegos sobresalientes, con multijugador, aprovechando el modo 7. Bueno, era la caña. Y además, no sé si comentaba con vosotros el otro día, con alguno de vosotros, Konami lanzaba una versión de Super Nintendo y una versión de Mega Drive que eran diferentes y que las dos eran buenísimas. La de Mega Drive siempre era mejor, ¿verdad? Ya, vente. Pero es verdad que no existe una compañía que haya tenido una edad dorada como esa. La lástima es que salían tantos juegos de Konami buenos que es posible que te perdieses alguna cosa, pero no sé si habéis jugado Batman Returns de Super Nintendo, que era un beat'em up, que era espectacular también. Bueno, prácticamente cualquier... Yo creo que el mejor ejemplo es el de Tortugas Ninja. Bueno, Tortugas Ninja de Tiny Toon, que es verdad que incluso también sacaban juegos para Game Boy muy buenos. O sea, para NES sacaban, algunos eran versión de recreativa y otros eran completamente sacados especialmente para esa versión. Y hablabas antes, creo que teníamos por aquí, bueno, Castlevania, ¿no? Que yo creo que es otro caso. Quizás representa bien la evolución que ha tenido la propia Konami, ¿no? Porque, bueno, aquí era esta la versión de NES, claro, la primera. Y era una cosa que de MSX. Vampire Killer de MSX. Que era incuestionable su calidad. Luego, en la época, ya si pasamos a Nintendo 64, hubo esos experimentos con el rollo 3D. No sé si llegasteis a probar ese caso. Sí, yo estaba aquí en Hobby Consolas, además, cuando llegó aquel juego. Y tenía sus momentos. Cuando aparece el esqueleto gigante al principio y tal, pues la verdad es que dices, ¡buah! Es espectacular. Pero... no hacía nada que habíamos jugado Symphony of the Night en PlayStation y entonces pues todas las carencias jugables del de Nintendo 64 echaban por tierra los detallitos gráficos que podían molar. Yo creo que Álvaro Alonso debe ser muy fan de la saga Castlevania. Pues bastante, la verdad. Sí. Y yo creo que es de esos juegos que
deberían volver a los 2D ya, igual que Metroid. O sea, sí. Sí, sí, es que su momento de gloria ha sido las 2D y aunque tampoco han sido experimentos catastróficos cuando han dado el salto a 3D, es que no hay color. Deja de golpear la mesa. Perdón, siempre igual, las manos debajo siempre. No hay color, siempre, no sé, a mí me encanta la saga Castlevania en 2D, luego el 3, todo lo que ha sido 3D, ya te digo, ha estado bien, pero no ha brillado como lo ha hecho en otros tiempos. ¿Y los Castlevania de Mercury Steam los has podido probar? Sí, ya te digo, no me han desagradado, pero tampoco me ha parecido lo que fue Symphony of the Night, Simon Quest o Super Castlevania 4, yo qué sé. Es que serán juegazos increíbles. ¿Tú, Rafael, pues, Andar? Yo no estoy muy de acuerdo. ¡Adiós! Discrepa. No, es verdad que el zenith de la saga, que seguramente llegó con Symphony of the Night, pero yo creo que la trilogía que ha hecho Mercury Steam, no sé si decir al sobresaliente, pero notable como poco. Uh-huh. Yo creo que sí. El primero fue muy bueno, el primero fue muy bueno, además era una aventura larga, más allá del DLC que se inventaron para el final, pero bueno, eso dejémoslo un poco aparte. La aventura en sí estaba muy bien, la combinación que tenía de plataformas y acción con un sistema de hack and slash bastante bueno. Luego la versión que hicieron para 3DS también estaba muy bien, que era un Metroidvania, no era Metroidvania porque no había tanta exploración, pero bueno, era en 2D y también respondió muy bien. Y con la segunda entrega de Lords of Shadow 2, yo creo que se fue muy injusto, después de que Edge levantara la liebre, vamos a ponerle un 4, se generó una tendencia de opinión que yo creo que muchos se vieron arrastrados por ella. No es un juego, una obra maestra, pero yo creo que es un juego notable, alto, tranquilamente, porque el sistema de combate que tiene es buenísimo. Tenía un problema y tenía problema en la fase de sigilo. Aburrido. Y es muy peligroso que un juego sea aburrido. Pero sí, un poco predecible también el argumento. Estaba muy bien y como tú dices, las mecánicas, bueno, que hay gente que levantaba... ponía el grito en el cielo porque decía el señor de la noche, el príncipe de las tinieblas, Drácula, se va escondiendo como una rata y un mindundi porque... Claro, tenía un poco ahí incongruencias argumentales. Será que un murciélago es muy glamuroso, ¿sabes? Pero el sistema de combate, que es lo que más importa en ese tipo de juego, era buenísimo. Y no, yo no entiendo por qué se le dieron tantos palos. Por eso yo tengo dos preguntas para ti. Primero, ¿qué opinas de la gente que opina por tendencia? La gente que opina por tendencia... Es respetable. Dale, y segundo, si tú fueras un vampiro, ¿qué harías? Si yo fuera un vampiro, pues... vivir de noche. ¿Tiene sentido? Efectivamente. Sí, está bien. Y pasamos a otro... Mira, David Foca, el cámara. Ahí tenemos Silent Hill, ¿no? Decíamos que teníamos a Cameron Díaz, como es el que digo, ¿verdad? En Konami son muy especialistas en coger caras de gente famosa y ponerla, ¿no? Sin licencia. Sin licencia, por supuesto. Sí. Aquí el amigo austriaco no vio ni un duro. Pero bueno. Silent Hill, yo creo que otra saga ultra memorable. Todavía no he puesto la del Pro, pero ya llegaremos al Pro también. Siempre la pregunta, ya lo hemos comentado una vez cuando hablamos de juegos de terror. ¿Con cuál os quedaríais de los Silent Hill? El primero. El primer juego de rol, el primer juego de la saga. Los primeros 20 minutos creo que son el epítome del terror psicológico en videojuegos. ¿Álvaro? Yo voy a llevar un poco la contraria, y aunque sé que es uno de los que la gente más odia, me voy a quedar con el 4. Con The Room. El 4 de Room, exacto. ¿Y eso? Pues no sé, a mí lo que eran las fases en primera persona dentro del edificio, mira que no soy una persona claustrofóbica, pero me causaron una sensación de estar encerrado de creo que las virtudes de PT o muchas de las virtudes están sacadas de The Room. Sí, un poco es el concepto de terror, ¿no? Concepto, que... exacto. Es verdad. Tú, Aznar, pues yo me voy a quedar con Silent Hill 2 de PS2. Sí. También lo habéis preparado, cada uno ha dicho no. Gran survival horror y yo creo que como género survival horror, mucho mejor Silent Hill que Resident Evil. No digo como juego en general, sino específicamente de lo que es atmósfera de suspense y tal. Yo creo que mucho más conseguida. Por el rollo psicológico, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, si bien siendo dos sagas que se han, vamos a decir, estropeado a lo largo del tiempo y que han perdido parte de este aura de juego magistral que tenían, creo que Silent Hill se estropeó mucho antes. Abusó de sus mismos recursos. Sí, ya tenía esas entregas portátiles que tampoco decían nada y extrañas. Sin embargo, aunque no lo he jugado, pero tengo entendido que el Shattered Memories es muy bueno. Es un juego un poco raro porque realmente no,
creo que eliminan por completo las partes de acción, que es un juego simplemente de caminar y explorar y buscar, pero tengo entendido que es un juego muy bueno. Es que, por lo visto, sí, pasó muy desapercibido. No son juegos malos, pero se canibalizan demasiado. Repiten... Tú puedes hacer un juego brillante con un puzzle del piano y la sabes, sabes de lo que hablo, un susto de la taquilla, incluso, como os decía, un inicio tan inquietante como los seres pequeñitos, las sillas ruedas, etc. Pero luego no puedes repetir los mismos recursos, juego tras juego tras juego, porque llega un momento en que cuando ves a Dalia Gillespie, pues te ríes, porque ya has visto a siete personajes iguales. Bueno, ya sabéis que por ahora Silent Hill queda ahí, bueno, en el limbo. No, no queda. Que pero Silent Hill está oficialmente cancelado. No, sí, sí, pero ¿qué pasará con la saga? ¿Vale? Realmente nunca vimos nada de Silent Hill, salvo... ese teaser. Porque claro, se decía que ese teaser luego no tenía nada que ver con lo que iba a ser el juego. No, pero bueno, no tanto la demo, sino... Sí, el final, con Norman Reedus. ¿Qué opina de Norman Reedus, Ander? Pues no opino. ¿Por qué? No te... Es un señor. Es un señor, pero en plan que es muy caballero, ¿no? Muy caballeroso, muy elegante. Eso sí. Yo tengo que decir que le conocí antes que en The Walking Dead en The Boondock Saints, que aquí creo que se llamó Los Elegidos o algo así. Sí, puede ser, sí. Buenísima esa película, se la recomiendo. A todo el que no la haya visto, que la vea porque. Golpea la mesa una vez más, perdón. Te vas de la sala. Buenísima, bueno, ya lo dejo ahí. Vale, vale. Bueno, pues Silent Hill se queda ahí un poco, veremos a ver qué pasa en el futuro con ella. Si Guillermo del Toro se animará o no. Yo creo que Guillermo del Toro estaba ahí por Kojima, ¿no? Pero que no... Ya sabemos que este hombre además intentó hacer otro juego de terror, Insane, que también fue cancelado, así que este hombre está un poco gafado. Pero hay otra saga también muy memorable que todo el mundo vincula a Konami inextricablemente. ¿Está bien? Inextricablemente. Está bien dicho, lo que no sé si tiene demasiado sentido. Sí, no. Yo era por decir una palabra, así que quedara bien. Pero bueno. Y es Pro Evolution Soccer, como decíamos antes, que ya venía del ISS de Super Nintendo y que, bueno, tuvo sus años gloriosos que ya han pasado y que no sé, Aznar como experto deportivo, no sé qué podemos hacer con esa saga. ¿Tiene recuperación posible? ¿Puede recuperar el rumbo? Pro Evolution es el perfecto ejemplo de lo que ha sido Konami, que fue una saga que fue creciendo hasta alcanzar su techo con seguramente PS5 o PS6, que fueron las mejores entregas en Play 2. Y desde entonces empezó una decadencia totalmente incomprensible. Pero... Bueno, no. Es perfectamente comprensible. Bueno. Electronic Arts fichó a gran parte del equipo... Eso dice la leyenda. Que hacía Pro Evolution Soccer, se lo llevó a sus oficinas en Vancouver, empezaron a hacer FIFA y bueno, pues... empezaron a cambiar los nombres que firmaban Pro Evolution. Desapareció Sivas, de hecho. Y así va. Pero el problema, si en los juegos, en este tipo de juegos, cuando ya tienes creada una base, es tan fácil como sostenerla en el tiempo, o metiendo pequeñas novedades o lo que sea. Pero es que desde juegas a PS6 y luego a PS 2008, que hubo ahí un cambio de la nomenclatura y no hubo PS 2007, sino que fue 2008. Y es que era malísimo ese juego, era realmente injugable. Yo recuerdo de tenerlo y es que prefería seguir jugando a PS6 porque era 100.000 veces mejor. Hay que decir también que la entrega de este último año ya supuso una pequeña recuperación, no tan grande como dijeron algunos, que ya lo equiparaban a FIFA, y de hecho cuando yo hice los análisis y la comparativa me llovieron palos por todas partes. Pero vamos, ¿Hay algún usuario de Joy Consolas al que quieras saludar? No particularmente, a todos en general. Vale. Buenos saludos. No, pero eso, que se recuperó un poquito este último año, pero que aún no está ni mucho menos al nivel de FIFA. Y vamos a ver qué pasa este año, si hay entrega o qué pasa, porque de hecho estuve viendo ayer por la noche que en la página web de Konami ahora mismo, por lo visto, la única saga que aparece en el banner que tienen es Metal Gear. O sea, que a ver qué pasa con Pro. Claro. ¿Y cuál dirías, en ese momento de gloria, bueno, todo el mundo recuerda, yo creo, del Pro 3 y el 5, ¿no? Como los más llamativos. ¿Cuál era el punto fuerte frente a FIFA? Porque claro, todos recordamos esas peleas que había de que FIFA tenía muchas más licencias, ¿no? Era más reconocible, pero Pro poco a poco había ido conquistando al jugador, ¿no? Claro. ¿Por qué? La clave de Pro estaba en su control, porque si era por licencias o lo que sea, tenía siempre todas las de perder, pero es que el control era una maravilla. Yo recuerdo jugar particularmente a Pro 6,
que fue mi primer año en la universidad, y hay cuántas horas y cuántas noches gastadas. No salías de botellón. No salí, prefería seguir jugando ahí buenos partidos. Eso sí, había unas firmaba unas goleadas tremendas. Sí. Bueno. Jugaba algunos partidos casi con los amigos ahí, que éramos 6-5, 5-4, que siempre ha tenido la fama de pro, es un juego de fútbol con resultados ajustados. Pues allí había unas goleadas. Pero porque además iban pedo y tú no, ¿no? Eso podría ayudar, seguramente. Tengo que destapar uno de esos etapas oscuras de hobby consolas. Te ibas a decir de Aznar, que te lo vi en la universidad. Y es que aquí se nos llegó a llamar la atención. Así, nos echaron la bronca, los que eran jefes en aquel momento, porque todos los días montábamos la Play 2 con dos multitap y jugábamos al Pro Evolution. Daniel Acal, David Fraile, que ya no está con nosotros, Ricardo del Olmo, que ya no está con nosotros, bueno, pues 8 redactores de Hobby Consolas, Playmania, revista oficial Nintendo, y echábamos unos partidos, pero con tacos, insultos, gritos, espectacular. Tanto fue así que ya me dijeron, chavales, no podéis estar aquí, que llega alguien de una compañía a visitarnos y estáis, ¡hijo de puta! ¡Nos ha chupón! ¡Qué melón! Es que además es eso, se critica más a tu compañero chupón que al rival que te mete goles. Es verdad. Bueno, era eso que se iba la hora, ¿eh? También, era la hora ya de volver al curro y ahí seguía, efectivamente. Pero bueno, y llegamos a la época actual en la que, como decía Aznar, pues... tenemos solo Metal Gear, en principio, suponemos que algo más tendrán ahí en la guantera. Pero bueno, no sabemos si tener... ¿Tú dices? ¿Quién ha dicho que tenía esperanzas con Metal Gear? ¿Tú? Yo he dicho no. Que a ver qué pasa. Yo he dicho que va a molar. A ver, yo estoy seguro de que mola. Sí. ¿Pero Kojima va a seguir hasta el final, aunque ya se haya pirado o ya ha acabado su trabajo? Sí, Kojima sigue. Y Metal Gear es un juego que edita Konami, pero es un juego que ha hecho Kojima Productions. Y ahí Konami no ha tenido prácticamente ningún poder de decisión. Tendrá poder de decisión sobre la distribución, sobre las ediciones especiales, sobre la carátula, pero sobre el desarrollo del juego es el niño de Kojima y él es quien ha decidido, y sin él no tendría sentido. Pero ¿y a partir de ahora qué es la pregunta? Porque a lo mejor, vale, sale un Metal Gear 5 de Kojima y después veremos, yo que sé, un Metal Gear Racing. A partir de ahora podéis poner el nombre de Konami junto al de THQ o Midway. Bien. Pues porque la compañía simplemente va a desaparecer por falta de talento. Yo creo que esto me lo estoy inventando, quede claro. No tengo una prueba fehaciente y como tal, tomadlo como opinión y ocio, no como información periodística. Pero creo que dentro de Konami ha habido una batalla de egos y alguien se ha dado cuenta de que Hideo Kojima era más grande que su producto. Kojima tenía un programa de televisión que se llamaba Kojima Station, en el que él salía y decía sus idas de olla relacionadas o no con los videojuegos. Y Kojima acudía a las presentaciones y la gente iba a ver a Hideo Kojima más que al propio Metal Gear. Sí, bueno, y después del anuncio de Silent Hills, lo estaba haciendo Kojima. Metal Gear lo estaba haciendo Kojima y el motor de Pro Evolution Soccer es el que ha desarrollado Kojima. Es el Force Engine. Pero es que además, Kojima, no sé si os acordáis, era el productor de este Castlevania de Mercury Steam, que fue el que revitalizó la saga. La cuestión es que de repente todos los proyectos importantes de Konami están vinculados a un tío, que es Hideo Kojima, y alguien en las oficinas de esta pequeña ola, que es lo que significa Konami, dice, pues no, vamos a cortarle las alas a este tío porque está ganando demasiado poder. En el momento en que le quitan cosas, cancela Silent Hills, se retira de Metal Gear cuando termine Metal Gear 5 y el motor pues se lo dejará porque lo tendrá licenciado Konami. Pero ya está, se ha quedado una empresa vacía. Pero es que ese es el tema. No sabemos las interioridades, pero... ¿Qué mente pensante decide, mira, vamos a putear a este hombre del cual dependen todos nuestros proyectos, a ver qué pasa? Ahí circulando por internet, esto también es rumorología pura, así que podemos tomárnoslo como sea, una carta en la que se supone que dicen que el CEO de Konami odiaba a muerte a Kojima y que de ahí ha salido todo esto. Si es verdad o no, ya no sé, pero vamos. Visto lo visto... ¿Qué crees que ha pasado, Anda? No sé exactamente qué ha pasado, pero ahora que Martínez ha nombrado Lords of Shadow, ayer por la tarde, noche, vi en Twitter que Enrique Álvarez, el director de Mercury Steam,
en respuesta a, no, a un, varios periodistas decía algo así como, ay, si yo tirara de la manta, y como que se reía. Tenemos en España a alguien que sabe mucho de lo que ha pasado ahí, y qué lástima que no pueda decir nada. Que yo sepa, cuando yo hablé con Enric acerca de la producción del juego, Kojima se limitaba a dar supervisión y asesoría técnica. Es decir, le enviaban el juego tal y como estaba, Kojima lo veía, decía bien, mal, pero Mercury Steam tuvo libertad creativa y nunca Kojima puso ninguna cortapisa, lo que encima habla bien de él. O sea, si Kojima tiene unos tíos en un estudio español que lo hacen bien, él no mete la zarpa para nada. Claro, ahora la cuestión es, ¿se habrá enterado efectivamente Enric de algún cotillo? Porque bueno, evidentemente habrán comido juntos, habrán compartido un montón de tiempo. Yo no me refería tanto de Kojima como de Konami en sí, porque todos estos años han estado trabajando con la compañía. Y bueno, de hecho, desde que sacaron los Shadow 2, no sabemos bien qué han estado haciendo. Igual estaban haciendo algo con Konami y de repente les han dicho, oye, no hagáis nada porque... De hecho, bueno, yo tenía la teoría o la idea de que a lo mejor estaban haciendo algo con Silent Hills precisamente, porque podía haber sido... Lo comentamos en alguna tertulia. Yo creía que iban a encargarse a Silent Hills. Claro, podías... Cuando anunciaron lo de PT, de que Kojima se estaba ocupando, quizá era algo como lo que sucedió con Lords of, con el primer Lords of Shadow. No se ha sabido, pero bueno, esperemos que con el tiempo sepamos más de todo lo que ha pasado este tiempo. Hay que decir que además el verdadero interlocutor de Enric de Mercury Steam es Dave Cox. Era el productor que estaba aquí en Europa y era, digamos, que la mano de Konami dentro del proyecto. Que se marchó, o no sé si le dieron la patada hace unos... Es que está revuelta el tema de Konami, ¿eh? Porque efectivamente... Yo ya os digo que pongáis a Konami en la larga marcha hacia Midway, THQ o cualquier otra. Bueno, bueno. ¿Qué más son eso? ¿Qué más? Sí, sí. Pero vamos a cambiar de compañía y ahora nos vamos a una que le gusta más a Martínez, que es Activision, ¿eh? Te dan maletines, Activision, te da maletines, esto dilo. Esto dice muy poco en mi favor. Yo no le debo ningún... No le debo nada a Activision, como no le debo nada a ninguna, o se lo debo todo a todas, ¿eh? Qué bonito. Porque, claro, llega aquí Dani, me pone de fanboy y ya te pongo de fanboy. Ya le hemos jodido. No, pero bueno, tiene sentido hablar de Activision porque acaban de presentar Black Ops 3. Pues eso es a lo que iba. Cuéntanos las sensaciones que te ha dado esta... Lo primero que os puedo decir es, todo el mundo dice Call of Duty es siempre lo mismo todos los años y demás. Yo que trato de destriparlos, tengo que decir que muy pocas sagas de entrega anual tratan de reinventarse tanto dentro de un género en el que casi está todo dicho. Y en este caso pues le tocaba a Treyarch, que lleva 3 años desarrollando el juego. Es el primer Call of Duty que va a aparecer solo en consolas Next Gen, solo Xbox One, PS4 y PC. ¿Está confirmado eso? Porque ellos han dicho que no están trabajando en la versión de Play 3, o sea, que no están trabajando en Play 3 60. Podría ocurrir como ocurrió en su momento con Modern Warfare para Wii, que se lo dan a otro estudio y lo saca un tiempo después. Pero en principio la versión gorda es esta de las consolas. El juego está ambientado en el año 2060, 35 años después de Black Ops 2, y tengo que decir que en su momento, cuando hicieron Black Ops 2, que todo parecía ciencia ficción, hablaban sobre todo de los drones, luego acertaron. Es verdad que la inteligencia militar camina por esa vía. Ahora ellos proponen un futuro muy diferente del de Advanced Warfare, que como sabéis se basaba en el uso del exoesqueleto, y se van a las prótesis y aumentos muy similares a los que hemos visto en Deus Ex, por ejemplo. Es cierto que requieren más espacio en el tiempo, por tanto, pues es un futuro compatible. Es factible. Y a partir de eso, pues creo que lo más interesante es que se acaba la linealidad del modo campaña, que van a ser unos escenarios mucho más abiertos, un poco como lo que hemos visto en Destiny. Y que por cierto, Treyarch se ha declarado fan de Destiny, es un juego que... Es el último fan que queda de Destiny. Y que, bueno, pues además de ser escenarios abiertos, es una campaña cooperativa para 4 jugadores, que es algo que por última vez creo que tuvimos en World at War. En el primer Black Ops era cooperativa, pero no para 4. ¿Qué más se puede decir? Multijugador con 9 clases de especialista. Es que puedo... ¿Qué actor debería estar ahí? Ostras.
¿Eh? ¿Qué actor? El Duque. El año pasado... Norman Reedus, ya que se ha quedado Norman Reedus, que lo recojan. Chavales, que me subo. No, el año pasado se dijo que de no haber estado Kevin Spacey, hubieran cogido al tipo de Breaking Bad. ¿Ah, sí? Oh, muy bien. Entonces, bueno... Yo I am the danger. Creo... Sería muy molón coger a alguien de Juego de Tronos, pero como el experimento con Tyrion no ha salido del todo bien en Destiny... y ya el personaje, el actor que hacía de Tywin Lannister va a estar poniendo una voz en The Witcher 3, pues no sé, sí, quizá este Remember My Name sí. estaría bien en Black Ops 3. Muy bien. Va a tener el tema de los zombies, que la gente siempre está desesperada porque haya zombies. Yo no entiendo muy bien esa devoción que hay, porque en Black Ops 2 no me gustó nada el modo de los zombies. Pero bueno, supongo que tiene su público y lo han metido. No han anunciado en qué va a consistir exactamente, pero va a haber. Yo creo que se va a parecer a Black Ops 2 en el sentido en que tiene su propia campaña. En Black Ops 2 recordáis que te subías en el autobús y cambiabas de escenario y tal, y luego ibas abriendo una historia un poco sui generis. Treyarch lo cuida mucho. Ellos inventaron el modo zombies. Ellos en el primer Black Ops se curraron una historia muy guay. Pero bueno, yo estoy con Rafa en que prefiero zombies a simples oleadas como Special Ops en Modern Warfare, pero los zombies no son más que un añadido. ¿Qué opina de los zombies en general, ¿no? Ahí está. No soy particularmente fan. ¿No? Ni de las pelis, ni nada. Muy poco. Muy poco. Pues, además, se lleva mucho, además, son juegos en los que no pegan nada. Como en Red Dead Redemption, en su día, que sacaron la expansión esa de Undead Nightmare. Sí. ¿Por qué lo harán? O sea, ¿por qué...? Sí, sí, no sé. A mí no me pegan. Si hay un juego específicamente de zombies, lógicamente sí, pero... Tenemos aquí una aventura de tema cualquiera, metamos zombies. ¿Por qué no? Zombies y unicornios. ¿Por qué no hacerlo? Que había unicornio. En Red Dead Redemption. Yo creo que tendría mogollón de sentido sacar ahora un beat'em up de estilo retro, como Zombies Revenge cuando salió para Dreamcast, con zombies. Y sobre todo que fuera muy gore. Das un puñetazo y saltan trozos y tal. Eso molaría mucho. Lo que no llegó a ser Splatterhouse, ¿no? Que al final no moló. Claro, Splatterhouse... el clásico nos parecía muy salvaje, pero visto y da risa, y el nuevo pues se quedaba un poco corto. Sí, aunque se le a una tía que se le veía casi todo, la novia, qué guarrería. ¿Qué opinas de las tías a las que se le ve casi todo, Aldo? A mí me gustan. ¿Sí? Sí, no, yo no les diría que no. ¿Cómo va la cosa por aquí, Álvaro? Eso te voy a decir. ¿Continúa Álvaro Alonso enamorado? Avanza, progresa adecuadamente. ¿Hay algún saludo que quieras mandar? De momento no. Vale. Observad su nivel de coloradez en la cara, porque no es ningún filtro que hayamos metido. No, son efectos especiales. Sí, si hay alguna chica que quiera rehacer su vida junto a Álvaro Alonso, pues está disponible. Mandad un mensaje a este número. No hay ningún número. Pero bueno, y ya con esto vamos a terminar. Bueno, preguntándoos qué vais a hacer en este puente que ya empieza. ¿Qué vas a hacer, Nathan? Pues espero que llegue Project Cars y me pueda poner con su análisis, porque sale ya la semana que viene. Bien. Ese también hay intriga con ese juego, ¿eh? Álvaro Alonso. Pues yo voy a seguir con Bloodborne y aparte voy a jugar a Ninja Gaiden, si saco algo de tiempo. ¿Y eso? Ninja Gaiden, porque no lo jugué en su momento y me lo he comprado ahora Ninja Gaiden Sigma para PlayStation 3 y lo poco que he jugado me está gustando mucho. Como juegues tanto no vas a poder... No me voy a poder combinar. Cosa, ¿no? Bueno, claro. ¿Tú, David? Yo me voy a coger a Jennifer de Bergerberg y voy a jugar un ratillo a The Witcher. Bueno, Jennifer me verá al lado, que es... mi niña, 9 años, y empezará a decir, pero, ¿y ese monstruo por qué? Y me tocará explicarle todo el background de cada bicho que aparece. Bueno, está bien. ¿Tú, David Zoka, te vas a ir de marcha o no? Hace sí. Bien, me gusta porque él lo hace rápido. Justo el cámara tarda más, tío, en hacer el rollo. Es que se lo piensa, justo. Claro, dice, no sé qué voy a hacer. ¿Me voy de fiesta o no? Está bien. Bueno, pues espero que todos os vayáis de fiesta. Nos veremos la semana que viene, pues en viernes, como siempre. Ese rollo del barrio, tío. Me ha parecido muy enrollado, dicho respect. Nos veremos la semana que viene. Bueno, pues nada, madafacas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.